comienza Días Contados acá en Vía X en edición de jueves. Ya tenemos de regreso a Juan Diego Montalva, que ayer no estuvo con nosotros. Paula Walker, como todas las noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muy bien. Buenas noches. Yo solamente quiero agradecer sinceramente a Carola, que luego de mi fracasada intervención de ayer, que no pude venir, Carola también tuvo un accidente y somos dos las personas accidentadas. Lo que pasa es que Juan Diego ayer se puso un poco malito, entonces no pudo quedarse al programa. Y yo, por simpatía, por solidaridad, por empatía, digo, tuve un pequeño accidente y eso explica el parche que tengo acá. Una cosa muy menor. Ya. ¿Querías la cicatriz? Siempre había querido tener esa cicatriz de niña, de niño, que tienes tú, por ejemplo, sí. Paula. Yo tengo una cicatriz. Finalmente es Paula la única que está incólume. Está incólume, sí. Hasta ahora. Tampoco ha acontecido este equipo, pero no demos la idea. No, solo mala suerte. Eso debe ser que estamos demasiado contentos. Sí. Muy contentos y muy guapos y bien vestidos. Yo creo que es muy importante señalarlo. Oye, ¿besaste el...? Sí, como el Papa. Sí, que tuve un encuentro con el piso muy, muy productivo. Pero estamos todos bien. Así que empecemos de inmediato. Bienvenida. Porque hay noticias buenas, hay noticias malas, como pasa habitualmente. La buena podría decir que entra en vigor el decreto que hace que baje la parafina, el precio de la parafina, que está en 1.330 pesos el litro. Pero bajó 330 pesos. 330 pesos gracias al Fondo de Estabilización del Gobierno. De todas maneras, la parafina como que nunca era más cara que la benzina. No, y ahora va a seguir estando en torno a los 1.000 pesos. Sí. Pero por lo menos una baja importante. Como decía alguien, si uno compra 10 litros ya no van a costar 13.300 pesos. Te ahorraste 3 lucas, que te cuesta el kilo de pan. No. 10.000. Claro. El kilo y medio, digamos. Bueno, y entre otras cosas también está la preocupación por el COVID. Más de 7.000 casos hoy día, 2 millones de personas rezagadas. Así es que eso también hay que tenerlo en el radar porque puede complicar también la agenda. Se acerca además la fecha fatal. Sí, pero interesante, de junio. Claro. Pero interesante que el COVID tiene hoy día bastante menos mortalidad. Mm. O sea, tú puedes tener COVID, pasarlo más o menos mal, pero no llegar al hospital, a ni a la UTI, ni al entubamiento, ni una de esas cosas. Así es. Esa es la maravilla de la vacunación. Pero tenemos más que compartir con ustedes, queremos entrar en profundidad y para eso abrimos nuestro segundo viso en Días Contados. Sigue siendo tema lo que pasa en el sur, por supuesto, y las complicaciones que le genera al gobierno y cómo empieza a enfrentar al propio oficialismo, a través de los parlamentarios y sus posiciones. Ha habido reuniones importantes durante el día. Tú conversaste, Juan Diego, con gente que está en la zona. ¿Qué es lo que nos puedes contar de ese reporteo? No, mira, la verdad es bien interesante. Por razones periodísticas, uno tiene contactos con gente y siempre que hay episodios uno habla con gente de las zonas, autoridades. Y la verdad que yo siempre me he declarado un ignorante del tema del conflicto mapuche, el conflicto de la zona de la Araucanía. Entonces, necesito hablar con mucha gente como para sentirme seguro un poco cuando se habla. Y hace ya una semana que he estado hablando con diferentes personas, ex autoridades, autoridades actuales. Y la verdad que el tema, lo que todos, en todos coinciden, es la absoluta ausencia de Estado y la completa pérdida de norte de las autoridades actuales respecto a lo que está pasando ahí. Más que las autoridades anteriores, porque uno podría decir, pucha, que es fácil echarle la culpa a la actual. Sí, gobierno. No, hay un punto ahí, ¿eh? Hay un punto. Hoy día, por ejemplo, hablaba con una persona. Todos coinciden que el último tiempo de Piñera fue catastrófico para la zona, que estuvo completamente abandonada. Pero todos coinciden de que el periodo de Alfredo Moreno fue muy notable en sentido de que él se instaló en la región y estableció conversaciones con cada una de las comunidades, como que intentó hablar. Y un elemento que a mí me llama la atención y que es muy interesante, me decían, y lo que pasa es que los líderes de las comunidades sentían en él una autoridad. Sentían que estaban hablando con alguien que cortaba el queque. Eso es, ese es el punto. Importante. ¿Por qué? Porque sabían que estaban hablando con Piñera, y segundo, porque sabían que tenían que él, Alfredo Moreno, tenía llegada con los empresarios de la zona, con el empresariado más grande de las forestales. Entonces ellos dijeron, ya, con este personaje converso. Lamentablemente, ocurre lo de Catrillanca, que destruye toda esa posibilidad. Y hay que decir que también tengo personas que me dicen que después de Catrillanca, Moreno realmente abandonó la zona y fue de manera más esporádica, menos.
perdió de alguna manera el vuelo que tenía al principio. Y cambió de ministerio, de hecho. Cambió de ministerio, sí. Y lo otro que es que la conclusión que hoy día vemos, ¿no? En estos 2 meses de gobierno, vemos que han pasado una cantidad de eventos. Si pensamos, mira, empezamos con el trauma de Temucuicui. Después vino la quema de camiones, que fue la mayor quema de camiones que ha habido en este conflicto. Después tenemos el camionero baleado, que fue el que motivó el establecimiento del estado de emergencia acotado. Ciro Palma. Después tenemos, segundo Catril ayer, un mapuche de 66 años, a punto de jubilarse, con hijos, que muere de un balazo. Y hoy día en la mañana vemos nueva quema de camiones. Entonces, la sensación es como decir, a ver, ¿qué más se necesita? ¿No? Es como lo que dicen. Y en ese sentido, cuando se habla del famoso plan Buen Vivir, que se ríen todas las personas, dicen, bueno, se llama plan Buen Vivir, que dice, bueno, no, aquí hay tres grandes medidas. El Ministerio de Asuntos Indígenas, la restitución de tierra, el Parlamento Territorial y 400.000 millones. Entonces ellos me dicen, so what? O sea, ¿cuál es el valor de este paquete? ¿Qué novedad tiene todo esto? Me dicen, aquí lo que tenemos, me da una cifra bien impresionante, que era, hay 23.000 kilómetros de red de caminos en la zona, sí, de los cuales solamente el 10% está asfaltado. Entonces me dicen, tú en invierno, cuando llueve, como llueve en esa zona, los niños no pueden ir al colegio. La gente que tiene que transportar mercadería o trabaja como transportista no puede transitar por ahí. El agua llega solamente al 50% de la población. Entonces, cuando te dan, me decían ellos, ¿no? Me decían, cuando te dan esta lista de medidas, me dicen, eso es no entender cuáles son nuestras necesidades. Entonces me decían, claro, bueno, vamos, establecen ya, vamos a invertir una cantidad de plata, 400.000 millones. Me dicen, no hay contratista que entre a esta zona. Nadie. O sea, tú puedes licitar, construir un hospital. La gente no se atreve, en el fondo. O sea, nadie entra a trabajar ahí. Entonces, esa sensación que me queda a mí es que no hay ellos sienten de que esto es puro bla bla. Oye, antes de darte la palabra, Paula, perdona, no, no palabra. Juan Diego. Porque la tuvo todo el programa de ayer. No, lo último. Sí. No, que yo creo que el trauma de Temucuicui ya se tiene que acabar y yo creo que la Isquia Siche, la ministra de Interior, debería asistir y ir a la zona. Bueno, de hecho la están llamando a ella. O sea, ¿cómo nos Gabriel va? Boric. Lo que pasa es que ayer estuvimos con el alcalde de Lumaco en una entrevista muy larga acá, Richard Leonelli, que daba cuenta, pero con total precisión, sí, de lo que tú estás diciendo a nivel del territorio. Los niños tienen hambre, los niños no pueden ir al colegio, no hay subvención. No hay médico, no hay ambulancia. Recordemos un poquito de la conversación con Richard Leonelli. Los que están hoy día matando gente, los que están atentando contra la vida de las personas, no son mapuches. Puede ser que dentro de esas agrupaciones pueden haber chilenos, digamos, criollos, mapuches, descendientes de distintas razas, pero la causa mapuche no es esta. Nosotros veníamos justamente a La Moneda a pedir auxilio, es decir, yo le llamo auxilio porque en la comuna de Lumaco tiene angustia, no solamente con el tema del terrorismo, no tenemos recursos nosotros. Ya, los descargos, la desesperación del alcalde de Lumaco, Paula. Bueno, ayer fue un día, lo comentamos, ¿eh? Ayer fue un día bien como sombrío en el sentido de lo tremendamente complejo que es el tema de la zona en conflicto, ¿no? El subsecretario Monsalve, que hay que destacar lo presto que está siempre para ir y para estar en los lugares. Para apagar incendios. Sí, bueno, es como el perfil del subsecretario del Interior, pero él se mueve mucho. Yo tengo una muy buena impresión de lo que ha sido hasta ahora su trabajo. Ayer se reunió, y fue interesante, pues se reunió con los parlamentarios de la región de la Araucanía. Y lo que cuentan es que hubo bastante consenso en la reunión, a pesar de que las peticiones son todas, ¿no? Infinitas. Y buena parte, a propósito de lo que decía Juan Diego, es que políticamente hay al menos la intención de entender que tienen que buscar ciertos acuerdos y que el tono sea idealmente no de tu gobierno, mi gobierno, tú lo hiciste mal, tú lo estás haciendo peor, sino que tratar de darse vuelta
Es como cuando, es como la teoría de la relatividad. Depende de dónde estás. Yo, por supuesto, soy incapaz de explicarla. Explícale, ¿no? Una teoría, no, 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 no me digas. Hagamos no, un paréntesis. No, pero que es como, depende de dónde te paras. Todo es relativo. No, y finalmente, ¿dónde estás y dónde miras? Entonces, que se dejen de mirar y echar la culpa entre ellos y empiecen a mirar a las personas y al territorio como un lugar, además, integral, que era otra cosa que se pedía. Entonces, en medio de este momento tan dramático, es interesante que la autoridad esté en terreno. Y en ese sentido, dicen que ayer se pedía también la presencia del presidente de la República. Mira, un detalle de la reunión que tú hablas, Paula. Me contaron que es la reunión del subsecretario Manuel Monsalve. Tú sabes que no fue Erika Yanco, la diputada. Adivinen de qué partido es Erika Yanco. Revolución Democrática. O sea... ¿Pero estamos seguros que no fue? No fue. No, no, además le preguntó. Y sabemos que no persona, fue porque no tuvo alguna dificultad. No, una persona habló con ella y le preguntó... Bueno, pero el tema es que si tú tienes... O sea, en un contexto que yo creo que... Y seamos... Aquí marquemos pauta en términos de... Yo creo que esta es la peor crisis que tiene el gobierno hoy día. O sea, hoy día el gobierno, si no hace esto... No hace algo ahora, va a quedar muy malo. O sea, esto es una prueba de fuego en donde es el principal problema que tiene hoy día y tiene que resolverlo, o tiene que demostrar que está haciendo algo para resolverlo. Si sus militantes, sus diputados, no van a la reunión con el subsecretario de Interior, ¿quién manda? O sea, ¿qué coordinación hay? ¿Qué, no? Me pregunto, ¿no? A mí mismo, o sea, no podía creerlo cuando me dicen, no, mira, la militante RD no fue. Yo la vi hoy día en la mañana en una entrevista en que ella decía que estaba llegando a Puerto Saavedra con, entiendo, como, no sé si era una comitiva del gobierno, en fin, puede que no haya estado ayer, pero yo estoy de acuerdo contigo en que las señales son demasiado importantes. Hoy día la ministra Izquia Siches, a quien solicitan que se haga presente en la zona, junto con el presidente Gabriel Boric, estuvo en Radio Cooperativa y habló sobre el asunto de el estado de excepción, no estado de excepción, y a la vuelta podemos hablar de lo que implican esas señales de estamos evaluando, estamos estudiando, y pasan los días. Escuchemos. Quiero aprovechar de explicar eso porque he visto por redes sociales a los parlamentarios y gente de la opinión pública solicitando más y más militares y quiero ser muy clara con quienes nos escuchan. Esa no va a ser la solución de fondo. No es que vamos a llevar militares a un enfrentamiento directo, ni tampoco carabineros, porque las estrategias tienen que tener una táctica que además impida la baja de civiles y de, obviamente, uniformados, tanto carabineros como Fuerzas Armadas. Entonces, que las personas no se equivoquen en su casa de que esto es llevar Fuerzas Armadas y arremeter con todo el territorio, porque efectivamente eso va a producir daño. Paula. Miren, yo siempre digo que los verbos para las autoridades son súper importantes. Hay verbos que como evaluar, por ejemplo, que es un verbo que corresponde a un cierto momento y a un cierto tipo de autoridad. Pero cuando en el caso de la ministra del Interior, que está bastante cuestionada en términos de su liderazgo por las situaciones que le han pasado, seguir evaluando es como un mal consejo. Yo le diría que cambie de verbo y más bien pase a los verbos de acción y que las cosas se hagan, obviamente. La coherencia en comunicación tiene que ver con que uno dice algo y ese algo ocurre, y ocurre de tal manera que también se transforma en un tema de conversación, ¿no es cierto? Entonces, que la ministra siga evaluando. No, evaluando después de toda la lista que... Es que resulta... Claro. Te inseguriza en un punto, porque tú dices, ¿qué más? Es como cuando a uno le dicen, deja los diagnósticos, ¿no? Probablemente los diagnósticos en la Araucanía están... Está sobrediagnosticado. Está completamente sobrediagnosticado. Mira, y lo que hay que hacer es volver, y quiero volver a eso. Yo creo que efectivamente el ministro Moreno dio un paso adelante. Y dio un paso adelante que probablemente es valorado en la interna, pero que la gente no se atreve a valorar hacia afuera porque es de otro gobierno. Lo que pasa es que era una persona con peso. Cuando me dijeron a mí, los pueblos y los interlocutores del pueblo indígena o pueblo mapuche, era una persona que tenía peso. Y detalles, así que a mí me llamaron la atención, era, me decían,
Ustedes tienen que entender que cuando llega el Frente Amplio, cuando llega el socialismo democrático, cuando llega, ¿cómo se llama?, Apruebo Dignidad, ellos creen que llegan en buena onda, me dicen. Pero ellos no se dan cuenta que para los mapuches son detestados. No hay ni una diferencia, no, con los anteriores. Pero para ellos siguen siendo, ¿me entiendes? Claro, huincas, blancos que vienen de Santiago. O sea, no porque sean jóvenes, buena onda, que estuvieron en la calle, van a ser aceptados. Bueno, y se ha demostrado que ellos no van a tener un cambio en su posición política ni en su manera de enfrentar en términos de agresiones, ¿no?, porque sea el Frente Amplio y sean jóvenes y buena onda. Sí. Pero hay, y en eso, yo creo que ahí hay que diferenciar entre quienes definitivamente no quieren dialogar y representantes de otras comunidades que han llegado bastante lejos, y aquí está la figura de Santo Reinao, que es este dirigente de una comunidad precisamente de la zona donde fue asesinado Segundo Catril, que de hecho trabajaba con él, y que por la vía del diálogo ha logrado reconquistar el Fundo Choque, que era muy importante, significativo, y que de hecho en el gobierno de la presidenta Bachelet II se recompró. Y tiene ahí además un diálogo con la Forestal Mininco de la CMPC para este proyecto de reforestación nativa de la orilla del lago Yeu, que tiene mucho valor turístico para ellos. Entonces, y cultural. Entonces, él es el que dice, ningún mapuche que quiera retomar su territorio lo va a hacer encapuchado. Ahí está la declaración de Santo Reinao, que ha aparecido también como con harto liderazgo. Y a propósito de liderazgo, quería citar las palabras del escritor Pedro Cayuqueo, que habla de que más allá de lo que se ponga en el paquete, que se acuerdan que cuando hablamos con Adolfo Millabur, este paquete Buen Vivir, dijo que le parecía que era como Alfredo Moreno 2.0, lo más importante para que Cayuqueo es un liderazgo identificable, un poco en la línea de lo que dices tú. Y él habla de Francisco Buenchumilla o incluso del propio Alfredo Moreno, como para el que interlocute. No, una cosita, Paula, solamente quiero. Ayer estuvimos también con la ministra vocera conversando y le preguntamos por el plan Buen Vivir. Y le dijimos, ministra, ¿por dónde parte el plan Vivir? ¿En qué comuna? ¿Cuál es la primera comuna? ¿Cuáles son las primeras acciones? ¿Cuándo lo empezamos a ver? Y claro, es que el Estado es lento y los tiempos que vivimos no son lentos. Las personas están súper cansadas de esperar. Y claro, un Estado tiene que, ella nos explicaba, se está organizando, se está planificando. Solo para terminar, que a la cabeza de ese plan estaba la ministra Janet Vega, que es la ministra de Desarrollo Social. La única ministra que ha ido a la zona es ella. Pero no solo, acuérdate que fue, yo creo que fue en el primer viaje con la ministra de Interior iban varios ministros. Bueno, ¿o no? Primer viaje. Pero la se ministra frustró, digamos. Sí, como bueno, que no sí, cuenta. Pero ¿no? Pasó. No, ¿qué te iba a decir? A mí aquí seamos malvados. Nada más dramático, nada más triste que ponerle a este conflicto como plan Buen Vivir. Claro. Buen Vivir. O sea, eso es como para Las Condes. Sí. Tú en Las Condes entenderías, hacemos la campaña, el plan Buen Vivir en Las Condes, el plan Buen Vivir en Vitacura. Pero a ver, este plan se debería haber llamado Vivir. O sea, sobrevivir. Sobrevivir. Claro. O sea, proponerle Buen Vivir es tener completo, o sea, desconexión con lo que pasa ahí. Mira, dos detalles, porque hablábamos de la necesidad de tener interlocutores importantes, de peso, con conocimiento y con capacidad de realizar cambios. Hablábamos de Moreno, que es una persona que se involucró, que tenía representación en el gobierno, era escuchado por Piñera y a su vez en el sector privado. Me dijeron, como detalle, me decían, mira, a ver, había un delegado presidencial mapuche presidencial, Salvador Millaleo. El asesor presidencial del segundo piso, el tema mapuche, me dijo que renunció. Me dicen, obvio, él es un académico. Su objeto de estudio es el pueblo mapuche. No, es el pueblo mapuche. ¿Tú crees que él se iba a pelear con el pueblo mapuche? Me decían, ¿tú crees que él va a asumir algún riesgo con los mapuches cuando es su objeto de estudio? Hay una simpatía evidente hacia el objeto de estudio, ¿me entiende, Maya? Estoy hablando casi como antropológicamente, pero la aproximación que tiene una persona que estudia, que viene de la academia, con el pueblo mapuche es muy distinta a la que tiene un político. Me decían, Eduardo Alar, también viene de la academia, me decían,
Él Raúl se llama. Raúl, perdón. El delegado presidencial del gobierno, en la Araucanía. En la Araucanía. Claro. Me decían, que a quien me dijeron, mira, yo creo que tienen los días contados, me dice, la posibilidad de que él tenga algún nivel de efecto, de representación, de penetración, no, de diálogo. Que lo tomen en cuenta es muy baja. Sí. Entonces, ¿quién realmente es la cabeza del gobierno en el conflicto mapuche? ¿Quién es el tipo que uno dice, este señor ronca? Hay gente que alega porque no va nadie de Santiago, pero también pensando que este es un gobierno que cree en la descentralización, lo que quiere y lo que da la impresión es que quiere empoderar a las autoridades locales y que Monsalve sea, como tú decías, el jugador. Pero ¿sabes lo que pasa? Pero es que mira, eso te puede resultar, cuando tú tienes, domado la situación. El problema es que estamos en una crisis con respecto al tema de la Araucanía. Y cuando tú tienes una crisis, la definición de crisis es romper tu rutina, es hacer cosas diferentes a lo que venías haciendo. Y eso hoy día no se ve, porque tienen que salir del trauma de Temucuicui y tienen que ponerse en el territorio con la más alta autoridad posible. Porque eso significa darle la importancia. Los gestos en política, lo hablábamos el otro día, son muy relevantes. Entonces, si tu autoridad, porque además todos entendemos, porque somos un país centralista, que la persona de Santiago, en el imaginario y en la realidad, es la que firma el papel, es la que dice, no sé, sí, voy a sacar recursos de aquí, los voy a poner acá. O sea, eso pasa realmente. A mí, yo no sé cuáles serán las razones administrativas o las dificultades que puede tener, pero yo no sé por qué, o sea, si no se ha pensado que yo fuera ministra Isquia Siches con el pobre, no sé, desempeño que ha tenido hasta ahora y dificultades, ¿cómo no se va a vivir a la zona? Se instala y se transforma en la gran articuladora. Ahí hay un liderazgo y ahí hay una manera de que, de que el conflicto sienta de que hay alguien que está involucrándose y que va a tener poder. ¿Pero la ministra y que tiene del Interior? O sea, no sé. ¿O puede ser la desarrollo social? No, pero yo puede ser que sea mucho. Puede claro, ser, puede que sea un poco mucho. Puede ser que no, ¿cómo se llama? No se pueda por razones administrativas, pero a lo que voy, como gesto. A ver, llevamos 3 meses y ella todavía no va a la zona. Sí, o sea, bueno, pero lo que decía ayer Camila Vallejo, que defendía, yo creo que el gobierno está muy empeñado en el tema del estado de excepción. Ayer era un no definitivo, sacarle el apellido de acotado, hoy día no sabemos. Pero lo que sí está empeñado es en no generar señales que puedan maldisponer al pueblo mapuche, y quieren sacarle harto brillo a este paquete de medidas, que no es poco. Acuérdate que el propio Francisco Buenchumilla en La Moneda, después de hablar con el presidente Boric, dijo, esto es bastante más de lo que se ha visto en otros momentos, quizás la implementación es la que requiere un sentido de urgencia y con liderazgos potentes. Bueno, porque los gobiernos se quedan presos también de las palabras, que es una cuestión bien increíble. Cuando tú te quedas preso del acotado, no te cuesta nada soltarlo desde el punto, porque finalmente lo que está pasando hoy día podría no ser nada de acotado, pero como repites y repites que es acotado, vas creando situaciones que a las personas les llegan como una despreocupación, finalmente. Pero tú te empeñas en una palabra, te empeñas en un plan que está muy bien, pero tienes que desplegar el plan en terreno. Yo siempre decía, esta cuestión es que tú agarras la pelota y corres y corres y corres, hoy día, y pones la pelota en el cesto y después te devuelves, tomas la otra pelota, corres y corres y la pones. Solo así, con un ritmo, tú puedes realmente notar que las cosas suceden. Pero si tú empiezas a anunciar, haces lo que el ministro Giorgio Jackson ayer decía que no quería que ocurriera. Lo efectista con lo efectivo. Es decir, tienes medidas efectistas, que sales del paso y dices una cosa, pero después esa medida no llega al terreno nunca. Ese equilibrio es el más difícil, porque es el más costoso y el que menos se ve. Último comentario, Juan Diego, antes del corte. Que yo creo que no hay nada más costoso hoy día para el gobierno que seguir agarrado al tema de la famosa estado de excepción acotado. O sea, ¿para qué? Eso es costo. Sí, estoy seguro que es más costo que haber señalado o impuesto un estado de excepción. Hoy día se habla más del estado de excepción acotado y todo lo que está, que un estado de excepción. Si ya pagaste el costo, ya es costo hundido.
finalmente. Explícalo. Ya yo creo que en eso la ministra vocera lo va a hacer bastante bien porque sabe explicar. Hay que explicar. Toma una decisión y explica. Bueno, ella ayer intentaba, digamos, defender filosóficamente el estado de excepción acotado, más allá de las críticas de su propio sector, y que es un tema que está en evaluación. Nos vamos a ir al corte. Al regreso vamos a estar conversando con José Luis Samaniego, que es economista, que es director de la CEPAL en Chile. Y antes tenemos una conversación con una invitada muy especial, Faumelisa Manquepillán, es cantautora, poeta y artesana mapuche, nos va a acompañar acá en el estudio. Vamos y volvemos. Antes, Wom tiene algo que decirte. De regreso en Días Contados, tenemos una visita muy especial. Estamos junto a Faumelisa Manquepillán, que es cantautora, artesana y poeta mapuche de la región de Los Ríos y está de visita en Santiago. Faumelisa, muchísimo gusto. Gracias por venir a conversar con nosotros. Mari, ¿cómo están? ¿Qué te trae por la capital? Una invitación del CEP a compartir mi trabajo como escultora, artista, poeta, primero que nada, porque la palabra para mí es lo más importante. Después viene también el tema de la poesía en piedra que hago, en madera, y también trabajo como mucho con los niños en otras áreas de artesanía. Muy interesante. El ciclo del CEP, del Centro de Estudios Públicos, que te trae, se llama Futuros Posibles, Poesía y Música desde el Sur. Y yo quisiera preguntarte, en primer lugar, desde la cultura mapuche, ¿cuál es el recado que tienes para decirnos a quienes vivimos en el centro, en el norte, en las ciudades, y que tenemos un déficit muy probablemente de conocimiento profundo de la cultura mapuche? Tendríamos que conversar harto sobre eso. Primero que nada es eso, el diálogo entre todos nosotros, porque hay una mudez entre la sociedad y entre toda la sociedad que somos, como chilenos, como mapuche chileno, como las mezclas que somos. Eso solamente se da con el diálogo. ¿Y el arte cómo colabora con eso, el conocimiento de la cultura mapuche? Yo creo que el arte es una parte fundamental en lo espiritual hacia el ser humano, como compartir la diversidad cultural y espiritual del conocimiento, de lo que deberíamos ser todos como sociedades. Y en este momento, además, en que el factor violencia está tan presente en nuestra convivencia, ¿no es cierto?, en todas partes de Chile, en todas las capas de la sociedad, ¿cómo te explicas tú que se haya llegado a este punto? Y, bueno, obviamente me gustaría preguntártelo a partir de lo que está pasando en la llamada macrozona sur, que, por ejemplo, excluye tu pueblo, ¿no?, que es Puquiña, que queda en la región de Los Ríos, en rigor. ¿Qué te parece lo que está ocurriendo y los altos niveles de violencia que estamos viendo en general? Yo creo que es una deuda que hay que dialogar. Insisto en el diálogo, en la conversación, en el entendimiento, en la comprensión también, porque si no se comprende el conflicto, el diálogo no se va a dar. Entonces aquí tiene que haber una comprensión profunda de por qué se da esta pelea, esta forma de que donde debe reconocerse que hay un conflicto intermedio, una tensión, un choque cultural. Sí, exactamente. Sí. ¿Cómo fue para ti salir de tu comunidad? Porque tú entiendo que de adolescente saliste de tu comunidad y fue una traumático. Cosa muy traumática. O sea, tú me dices de venir de Puquiña a Santiago o de Puquiña a la escuela. Porque tú viniste de Puquiña a Santiago a trabajar, sí, además, ¿no? Como trabajadora de casa particular. Sí, de nana. Sí, pero antes habías salido por primera vez de tu comunidad cuando fuiste a estudiar, entiendo. Fui a estudiar, bueno, sí. ¿Nos puedes contar un poco de esos dos momentos de choque cultural, no? Sí, cuando yo nací en una comunidad, en un loft. Un loft es una forma de vida de unos grupos de familias que entre sí también son
los que dominan esa parte de la tierra, ¿ya? Son los dueños de esa parte de la tierra, y ahí está también una parte donde se hace la ceremonia. Eso comprende un lof. Ese lof pertenece a muchas familias, pero son todas entre sí también reunidas. Aclanadas. Aclanadas. Y yo crecí en uno de esos clanes, y también hay entre esas familias como linajes. Uh-huh. Vengo de un linaje de Niempin, que es como el abuelo que hace el nexo entre lo espiritual y lo terrenal con la gente para el conocimiento también de lo que es el cosmos, ¿ya? La espiritualidad es una cosa muy importante entre lo mapuche, en la gente mapuche, porque somos parte de todo esto, no es solo la tierra aquí donde estamos, nosotros también somos de allá arriba, con el sol, con las estrellas, con el aire, con el viento, también somos parte de eso, obviamente acá del agua igual. Entonces yo salgo de ahí sin que me hayan dicho, oye, tú eres mapuche, porque no era necesario ser mapuche, decirte, oye. Entender la categoría, digamos. Claro. Entonces voy a la escuela, tenía como 12, 13 años, y llego a la escuela de Lanco. Obviamente siempre hay gente que quiere un poco discriminarte sin tener un entendimiento del quiénes somos, cómo somos. Y una chica me gritó, me dijo india, tal, por cuál india, trompachueca, por mi... Tengo una pequeña, cuando era niña tuve una parálisis. Y eso fue mi primer choque cultural que tuve, que me hizo recapacitar, porque yo escribo poesía desde muy chiquita, ¿no? Uh-huh. Y desde que aprendo a escribir, escribo poesía, y antes la pensaba, que la vivía ahí en mi campo. Y... entonces, yo creo que desde la poesía me hace comprender que no debe haber discriminación. Llego a contarle a mi mamá y a mis hermanos que hay gente que te discrimina por ser mapuche, y entendí, pucha, soy mapuche. Qué bonito, soy heredera de tierra y de una historia milenaria. Esa soy yo. En las reivindicaciones territoriales, Faumelisa, que vemos hoy, que están en las noticias, que donde se producen, ¿sí?, hechos violentos, ¿sí? ¿Tú crees que allí está esa raíz profunda o que hay nuevos elementos, como dice la autoridad, que están desnaturalizando la causa mapuche y que lo vemos en cosas como que se asesina a un trabajador mapuche? Por eso te comenté desde dónde vengo, con esa intención de que comprendan la gente de que mi espíritu y mi carne pertenecen a un lugar. Y ese lugar es no lo puedo cambiar, porque ahí está mi espíritu. Desde ahí nace todo lo que hago como artista también. Entonces, por eso compréndanme y comprendan que esto es una atención por el derecho propio, por el derecho espiritual de nosotros. Por eso es que hay tanto conflicto, porque no me puedes comprar tierra por allá, por Chiloé, si yo soy de Temuco. No me puedes devolver otra tierra si es esa la que se usurpó hace 100 años, 200 años, no importa. Pero estamos ahí los herederos y llevamos ese mismo espíritu antiguo de aquellos que la perdieron hace 100, 200 años. Lo entiendo. Faumelisa, ¿qué presentación estás haciendo en el CEP y qué vas a compartir con nosotros? Porque llegaste con tu cultrún, con tu trompe. ¿Tú compones con tu cultrún y tu trompe? Yo compongo, hago mi poesía y hago un poquito de canto. El canto es más bien un ul pequeño. Uh-huh. Y quiero compartir con ustedes un poquito el trompe. Maravilloso. Oh,
Maravilloso. ¿Qué significado tiene el sonido del trompe, Fomelisa? Para mí es el sonido de la tierra. Uh-huh. Y el símbolo propio es, desde lo muy mapuche, el hombre debería enamorar a la mujer con el trompe, sin decirle nada. Simplemente hacerle tocar. ¿Funciona? Funciona. Sí. Y antiguamente, si la mujer aceptaba, porque esa era la invitación al pololeo, digamos. ¿Ya? Ella construye o hace una artesanía y la manda de regalo, y eso es sí. Qué bonito, qué bonito. Qué bonito. ¿Y tú te sientes más poeta, más artesana, con tus fibras vegetales, con la piedra, más música, o es todo una cosa que se integra? Yo creo que es un todo, porque yo comienzo con la poesía, después voy descubriendo que puedo trabajar la piedra, que puedo trabajar la madera, que puedo trabajar la fibra. Pero es todo poesía. Poesía que habla desde ahí, desde la piedra. Tú tienes un poema muy bonito que se llama Paseo Ahumada. Y es muy, muy triste también, porque da cuenta de cómo viviste el hecho de venirte a Santiago, dejar a un hijo de 8 años en el sur, en tu pueblo, y emplearte en una casa particular. Paseo Ahumada precisamente no lo traje ahora. Sí, pero no te preocupes. Sí. Pero da cuenta de cómo para ti Santiago y la casa en la que te empleaste eran lo más parecido a una cárcel, ¿o no? ¿Cómo recuerdas eso? Salir de un lugar maravilloso, que yo le digo mi útero, que vivo en un útero, es como una burbuja maravillosa donde vivo. Y venir acá, vivir en una casa donde es completamente diferente. Fue un poco cárcel y por eso escribí ese poema. Muy bonito. Sí. ¿Quieres compartir con nosotros otro poema? Quiero compartir con ustedes un poema que se llama Calfuleufu. ¿Ya? Calfuleufu es mi abuelo antiguo de apellido materno, y donde yo soy heredera ahora de esa tierra. Yo vivo en un pedazo de tierra milenaria, uh-huh, que nunca ha sido vendida ni comprada, es heredada. Increíble. Sí, entonces yo escribo esto, voy a leerlo así un poquito en mapudungun y luego lo voy a leer todo en español para que lo comprendan. Pam ta inche, tañi mol fun meu, mulei ta wiri, fei pilei tañi cupalme, tañi calul meu, mulei fuchake pili, ka ke un yemai. Calfuleu, vengo milenaria, de tiempos imperecederos, marcada en mi sangre, estirpe, linaje, espíritu, cuerpo, herencia y lengua. Avanza, me dicen mis antiguos. Busca tus propios soles. Que vengan mis días, mis noches, mis sueños. Calfuleo, abuelo río azul, entrégame la voz, la palabra, la piedra, los sueños. Vestido azul calzaré, gran abuelo mío. Alúmbrame, la huella es escabrosa. Háblame en mis sueños. Permíteme avanzar a floridos tiempos. Que mi camino deje huellas de palabras marcadas en la piedra. Que mi garganta grite desde ellas en voces de truenos, en voces de brisas. Ofrendas te daré junto al fuego sagrado, ofrendas de pan, de harina tostada, ofrendas de semillas te daré, gran abuelo mío. También te ofrezco mi corazón, roja perla para ti, gran abuelo mío.
acá al FULEUF. Maravilloso. Muchísimas gracias, Pomelisa. Un regalo tenerte aquí. Así como el trompe es el sonido de la tierra, ¿el cultrún es sonido de qué? También, también el sonido del cosmos. Sí, sí. Maravilloso. Manquepillán. Calfuleo. Y Manquepillán es espíritu de cóndor. Espíritu y alma de cóndor, sí. Espíritu y alma de cóndor. Y es Manquepilán, dices Manquepillán, sí. Así y Calfuleufu, que es el otro apellido mío, que también es el que me trae, que me lleva, que me eleva, que me lleva a otros lugares. Es la herencia ancestral de la palabra. Significa, es el río azul, que es, el, es la Vía Láctea. Ese es el río azul de Calfuleufu. Qué bonito, y lo mencionas de hecho en el poema. ¿Y Faumelisa, que es también tu nombre? Faumelisa es una mezcla de dos mujeres que eran una abuela mía, mi abuela materna, y una abuela amiga de mi abuela, que era una señora que era media alemana, y mi abuela que era un poco media italiana, parece también. Ah, mira. Uchi. Ellas se juntaron y me pusieron entre las dos el nombre. ¿Te inventaron el nombre? Sí, porque la abuela alemana se llamaba Faumelisa. Claro, mira. Y a mí me pusieron la Faumelisa. Ahí está, todas las combinaciones. Las mezclas, exactamente. Mezclas de sangre, mezclas de territorio, mezclas de rasgos. Somos mezclas. Te agradezco muchísimo la visita, Faumelisa, que te vaya gracias muy bien. Gracias a ustedes igual. Ya seguimos con más en Días Contados. Gracias. Seguimos avanzando en Días Contados. Estamos en nuestra mesa junto a Juan Diego Montalva, junto a Paula Walker, como cada día, y recibimos nuevamente a José Luis Samaniego, economista, director de la CEPAL. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Paula. Buenas noches. Yo quiero solamente hacer una referencia a lo que vimos a tu entrevistada de recién. ¿Cómo se agradece el conocimiento? ¿Cómo se agradece en medio del momento en el que nos encontramos? Fue como una pausa de paz, de silencio. Sí, qué maravilla. Y ella habló y tocó, nos mostró su poesía, pero tocó el cultrún. Quiero contar una tontera en realidad chiquita, pero cuando yo trabajaba con la presidenta Bachelet, una vez fuimos a ver a Margot Loyola. ¿Ya? Faltaba poco tiempo antes de que la folclorista Margot muriera. Tremendo. Y le tenía un regalo. Y le regaló un cultrún. Pero es un cultrún anillo. Entonces, es un cultrún labrado en plata, hecho en plata. Es un anillo. Y cuando se lo regaló a Bachelet, le dijo, mire, esto era en la campaña 2013, ¿no? Le dijo, vienen tiempos muy difíciles. Póngase este anillo con el cultrún, que es y representa el sonido del cosmos, que la va a proteger y no se lo vuelva a sacar nunca más. Mira. Presidenta, en eso es muy... ¿Manda hacer? No, y se puso muy su obediente. Cultrún y no se lo sacó más. Pasaron los días y fuimos a un debate de televisión. Y entonces estaban como aquí me van a matar, pero la muela, el sonido, la caja aquí, la caja en todos lados. ¿Ya? Le ponen a ella y parte el debate. Y llega el encargado de sonido desesperado y le dice, sáquese los collares. No, le dice ella, no tengo collar. Algo suena. Y ella que sabía dice, no sé. Y con el dedo chico se dio vuelta el cultrún para que no le sacaran el cultrún en el debate. Porque su anillo tenía algo adentro, una semilla. Entonces, cuando ella hablaba, clac, 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 clac. Misterio total hasta el día de hoy. Era increíble. Y nunca mostró el anillo, sino que se lo dio vuelta y quedó como una argollita, porque su terror era que le sacaran el anillo. Claro, tantas cosas podían pasar. ¿Y cómo le fue en el debate? No, fue estupendo. Llegamos a la presidencia de la República. De hecho. Y que Margot Loyola... Mira, ¿será ese el anillo? Efectivamente. Oye, este equipo de la producción es fabuloso. Ahí está con su anillo cultrún. Y no se lo sacó. No se lo sacó nunca más. Nunca más. Sí, así que la mezcla, el mestizaje... esto que somos una mezcla de tantas cosas que nos debemos arriba y abajo, a mí me gusta mucho. ¿Cómo lo ves, José Luis, desde la perspectiva de un mexicano latinoamericano viviendo en Chile hace 18 años? Bueno, que acá el tema ha tomado, bueno, lo que ustedes estaban comentando hace unos minutos, un estado muy de conflicto abierto, digamos.
En otros países de América Latina también ha pasado, ha habido exterminios importantes. Bueno, pasó en Argentina también con los mapuches y la guerra del desierto. Continúa en Brasil para poder ampliar la frontera agropecuaria e incluso expulsan a poblaciones con proyectos de desarrollo importantes. En el caso de México en particular, ha habido altibajos, definitivamente. Durante la Revolución Mexicana, previo a la Revolución Mexicana, hubo una campaña como la campaña del desierto contra los indios yaquis y mayos, por ejemplo, en el norte. Pero al incorporarse en los ejércitos de la Revolución Mexicana, fueron ganando derechos. Y cuando llegó el momento de los repartos de tierra, se crearon los ejidos colectivos de los valles. Ejidos colectivos, la tierra en común, parecido a lo de las Mercedes acá. Bien. También los ejidos tienen una tradición que viene desde la colonia. Y esos ejidos fueron reconocidos por el Estado mexicano y se convirtieron en polos de desarrollo muy importantes porque con esa legitimidad tenían acceso al financiamiento de desarrollo, en fin. Pero es la Revolución Mexicana la que incorpora al indígena, al incorporarse a los grupos de la Revolución. Como combatientes. Como combatientes, es que ellos se logran la incorporación. Claro. Exactamente, pero la propia Constitución, dado que tiene estas participaciones plurales, reconoce la presencia de los pueblos indígenas, reconoce el ejido como una forma de propiedad. No solamente está la propiedad privada o la propiedad pública, también está la propiedad ejidal. Y hay un movimiento cultural muy potente de reconocer el indigenismo, y es típico de México, tú ves los murales, por ejemplo, y en los murales están las representaciones de los pueblos indígenas, la historia del pueblo indígena, y parte de la cultura, muy vista también desde el exterior, es la presencia de esas culturas indígenas. No quiere decir que no haya discriminación, sí. No quiere decir que no figuren mal en las estadísticas. Las demandas existen. Las desigualdades existen, existe el desbalance en la educación, existe el desbalance en los ingresos, las mujeres indígenas ocupan un peldaño muy bajo, digamos, y se acumulan discriminaciones ellas. Fue muy sonado en los 90 también el ejército zapatista, por supuesto, con lo que pasaba en la Selva Lacandona, en el sur de México. Hay gente que le gusta hacer la analogía de lo que pasó ahí con el subcomandante Marcos con lo que eventualmente puede ocurrir en lo que llamamos la macrozona sur. No sé si sean conflictos comparables. No lo sé. Es difícil. Ciertamente lo que te dice es que nuestras sociedades le han escatimado muchas cosas a los pueblos indígenas. Uh-huh. Sí, los han colocado porque no es que nacieran pobres o se mantuvieran pobres. Los arrinconaron. Exactamente. ¿No? Los has echado a las tierras más marginales, a las actividades más marginales, los pones en condiciones de las mayores dificultades para acceder a la educación, a los bienes de consumo, etc. Y por supuesto los indicadores son malos, pero eso además se va transmitiendo intergeneracionalmente, ¿sí? Trae una inercia muy fuerte. Entonces, ¿y qué casos tenemos exitosos en América Latina para enfrentar, para buscar soluciones al tema indígena, ¿no? Toda esa... O claves, ¿no? O algunas claves. Pues mira, ha habido momentos en donde has tenido políticas muy de discriminación positiva, digamos, ¿no? En donde creas infraestructura específicamente dentro de los territorios de los pueblos indígenas, permites que se organicen, que controlen los recursos, etcétera. Y hubo un programa muy sonado en México, justo un poco por el efecto de la irrupción del ejército zapatista, que fue Solidaridad, en donde, digamos, si hacemos el paralelismo, era el Ministerio de Desarrollo Social el encargado de tener recursos que aplicaban en las comunidades, tanto para la generación de infraestructura como para créditos a la palabra, ¿sí? En donde las propias comunidades decidían qué hacer con esos recursos. Y dado que había una gestión colectiva local, la tasa de repago, de recuperación de esos fondos era muy alta. Autonomía. Mucho más alta que en la banca comercial y la banca de desarrollo, por cierto. No, que quería poner el término autonomía sobre la mesa, que hoy día está tan como discutido a partir de nuestro proceso constituyente, es decir, la autonomía para los pueblos originarios, por un lado, el concepto de autonomía, a ver qué nos puedes comentar, y esto de la constitución indigenista, ¿no? Esta cosa de, pero que le ponen una carga en la sola palabra, como si aquello fuera algo
algo no bueno, ¿no? Esto es indigenista. ¿Qué significa el indigenismo, por un lado, y cómo ves la autonomía de los pueblos originarios en la lógica que nos estabas contando, ¿no? De sí. dotar de eso. Bueno, no son extremos, para empezar, es una autonomía relativa, es el darle cierta capacidad de toma de decisiones, cierta capacidad de ejercer recursos, cierta forma de decidir sus cosas, no que sean países asociados claro, aparte, no se trata de eso. Y en la experiencia, por lo menos de México, ha sido positiva en ese sentido, en la de los programas, no se ha logrado acabar con el racismo ni nada por el estilo. Y el indigenismo es, en el caso también de México, fue una reacción, producto también de la Revolución Mexicana y la construcción, la reconstrucción de la nación mexicana de ese periodo posrevolucionario, donde se te murió el 10% de la población y tenías absolutos enfrentamientos, es una reacción a una cultura extranjerizante, en donde, como hoy podemos hablar del neoliberalismo, digamos, o etcétera, en ese momento era el afrancesamiento científico, uh-huh. ¿sí? que era una especie de inserto sí, cultural en un México donde los pueblos indígenas tenían un peso muy importante y la cultura rural también resultaba muy ajeno. Entonces, cuando se hace la Constitución del 17, que reconoce la propiedad sobre los recursos naturales, imagínate, por contraste imagínate. A lo que venía pasando con las compañías petroleras, donde la propiedad privada se subordina al interés público justamente por esas mismas razones, por el precedente de las haciendas, etcétera. Es que se instala esta reacción cultural de reconocer que México es un México diverso, que tiene que reconciliarse, que un mecanismo integrador es la educación pública, ¿sí? Que es un mecanismo de ascenso social importante y eso es lo que te permite construir nación. La última vez que estuviste acá, José Luis, hablamos del malestar, ¿no? Sí. Bueno, podríamos decir, está presente en toda Latinoamérica, en nuestro país, particularmente estamos viviendo una crisis de cohesión social hace harto tiempo, y da la impresión de que hay una clase media, por ponerle algún nombre, que se siente desplazada por lo que ha sido la reivindicación de grupos de identidad, de esto que se llama la política de la identidad o de grupos identitarios que han tenido mucha prevalencia en los últimos años. Y da la impresión de que también se sienten de alguna manera un poco postergados en sus necesidades más inmediatas y urgentes. Obviamente el tema de la inflación es una contingencia bien específica, pero el tema de la violencia estructural, la delincuencia, en fin, ¿tú dirías que eso es común a todos los países de América Latina? Te diría que es común a todos los países del mundo. Se acentúa en los países en vías de desarrollo. Y hay contadas excepciones en donde la noción de que pagar impuestos es parte de la cohesión cultural y es parte de la creación de los bienes y servicios públicos está instalada, tipo los países nórdicos. En los países nórdicos, sí, pagar impuestos es civilizatorio, ¿sí? Pero en el resto del mundo y sobre todo en los países en vías de desarrollo, el tema de la clase media, su propia dinámica y más en un contexto donde se avanzó mucho en la mercantilización de los servicios públicos, tú creas una dinámica estructural de falta de solidaridad. Si la clase media, conforme va subiendo en la escala de los ingresos, quiere dejar atrás ese riesgo de dejar de ser clase media y caer, y aspira al mismo tiempo a tener servicios públicos cada vez de mejor calidad. Y si no está en los servicios públicos esa calidad, se va a los servicios privados. Entonces, en las últimas décadas, digamos, en los últimos 40, 50 años, con esta mercantilización de los servicios públicos, evidentemente se produce una fuga desde, por ejemplo, el transporte público al transporte privado. Al auto. Al auto, ¿sí? Es más seguro, es más cómodo, es más flexible, te da más estatus, ¿sí? Sí, te escapas de la salud pública a la salud privada y te compras tu seguro de salud. Te escapas de la educación pública que ves como si fuera de peor calidad y que no te va a dar las posibilidades de subir en la escala social y te vas a la educación privada. Y son todas decisiones racionales al final, ¿no? Son todas decisiones racionales, pero te van creando una especie de tragedia de los comunes. Porque en ese comportamiento racional desde el punto de vista individual, tú vas desfinanciando, vas profundizando esa pérdida de calidad de los servicios públicos. Claro. Y el caso evidente a la vista físico
es el de la fuga del transporte público hacia el transporte privado, en donde todos nosotros, buscando la solución a un problema, generamos otro de mucho mayor escala y prácticamente imposible de resolver. La congestión y la contaminación. La congestión, la contaminación, la pérdida de productividad sistémica. Tú te peleas a muerte adentro de la fábrica o del aparato productivo para ganar en eficiencia y poder competir globalmente, y eso lo desperdicias en la calle. Y lo más, fíjate que a mí, lo que una vez una persona me lo dijo, que lo más impresionante es que todas las decisiones que se tomen sobre esos servicios públicos que van abandonando las clases medias, todo lo que ocurre en esos servicios públicos lo decide una clase política que ya no está usando los servicios públicos. Así es. Entonces, una persona extranjera me decía, ¿cómo puede legislar una persona sobre salud, educación, si sus hijos no están en esa educación, si sus hijos no van a esos hospitales? Entonces, como me acuerdo, hay un episodio que no quiero puntualizar en él, pero el senador Navarro, que tuvo un accidente en una moto de nieve, y él se fue a atender a una clínica privada. Tuvo un hijo hace poco, era una clínica privada. Entonces, la sensación de y que... Y con un discurso muy, digamos, muy pro-público. Muy de izquierda, muy anti-sistema, muy anti-neoliberalismo, que genera, yo creo, una imagen en la clase política realmente de con qué derecho hablas tú. Y no solamente lo simbólico, sino también hay evidencia de que las decisiones de política pública que toman personas que viven en un mundo de mucho mayor privilegio que los quienes van a ser objeto de esas políticas públicas, las percepciones son totalmente distintas. De hecho, entonces se toman con criterios equivocados y hay evidencia de que eso es así. Bueno, entonces, continuando con el tema de la falta de solidaridad, lo que se genera en la clase media es una percepción de que paga doble. Paga los impuestos, pero al mismo tiempo tiene que pagar por los servicios ahora privados. Claro. Ahora, un caso como el que mencionas del senador Navarro es como si criticaras a cualquiera de nosotros por preferir usar el auto en lugar del transporte público, pero vas a hacer 3 horas en el transporte público y media hora en el transporte privado. No es una debilidad moral. Es un problema sistémico que tienes que resolver colectivamente, porque la racionalidad te lleva a eso, a escaparte del servicio público. Claro, lo que pasa es que en el caso del político es un poco más grave. Queda un poquito más feo, pero claramente hay un círculo que se autorrefuerza, lo que tú dices. El legislador, el columnista, el analista político, etcétera. Nosotros perdón. Vamos a criticar que, tengo fonas. Que no nos den los servicios que nosotros queremos. Y esos no son los servicios públicos. ¿Sí? Entonces, hay una dificultad estructural para cambiar la lógica del gasto público, de la inversión, de la recaudación, para fortalecer a esa parte de la sociedad que tú tienes que incluir. ¿Sí? Y está esa clase media que está a punto de ser pobre otra vez. Están los que están en la pobreza, los que están en extrema pobreza, los grupos indígenas, los grupos identitarios. ¿Sí? Entonces, no es que haya una oposición moral o ideológica, es una construcción social a través del gasto público, de las decisiones de inversión, que te crea esta aparente oposición entre identidades y clase media. Aún sin identidades, ¿sí? Esta dinámica hace que la clase media no sea solidaria fiscalmente. Que sea egoísta. Y no es una debilidad moral. No tiene incentivos para no serlo, digamos. Exactamente. Es una debilidad de cómo estás asignando las prioridades desde el sector público, con un consenso social de la calidad que quieres ofrecer a tus ciudadanos, de los servicios que los ciudadanizan. Es interesante, José Luis, porque lo que dices, porque en plena pandemia... Lo que nos pasó y lo que le pasó al sistema de salud público chileno, por ejemplo, que fue tan, tan latamente desprestigiado durante tanto tiempo, es que como país fuimos capaces de enfrentar el tema, por ejemplo, gestión del gobierno del presidente Piñera, de las vacunas y de la capacidad no solo de la compra, que es la gestión como muy exitosa central, en el sentido de llegar a tiempo y todo, pero fuimos capaces como país de llegar a tiempo, de llegar a los rincones más increíbles y de solventar financieramente la vacuna. Es decir, la gente no se vacunaba en las clínicas. Las personas no se vacunaban, nos vacunábamos gratuitamente. Se integró todo. En el servicio público. Ejemplo muy virtuoso de integración. Exactamente, y es un ejemplo interesante hoy día que se discute el fondo de salud, es decir, a través de la Constitución, poder decir vamos a colaborar solidariamente, intergeneracionalmente, con un fondo de salud
todos y todas a ese fondo, un fondo público, capaz de solventar una operación que ya demostró que puede hacer, ¿no es cierto? Y entregarnos una salud más o menos universal y de buena calidad, y aquellos personas que todavía quieren echar mano a su patrimonio y decir, bueno, este que es público, pero yo en realidad quiero una mejor pieza. Lo voy a complementar. Lo quiero complementar porque me gusta otra clínica, porque, bueno, pago, pero tengo un fondo que atiende a la población y rescata el valor de lo público y la solidaridad, ¿no? E invertiste las proporciones. Así es. Ahora, la mayor parte de la gente quiere acceder a ese servicio público de calidad y una minoría prefiere la atención privada, que es la situación a la que uno debería de aspirar. Ahora, visto desde otro ángulo, en los años en que rezagaste la calidad del servicio público de salud, los tuviste que pagar de golpe, como si fuera un seguro que no te compraste, ¿sí? Cuando te llegó la pandemia. Sí. Entonces deberíamos de asimilar bien esa lección y no volver a descuidar, ¿sí? Porque los accidentes efectivamente ocurren, ¿sí? Los de salud, los de educativos, los ciudadanos, los de transporte público, los urbanos, etcétera. Entonces ahí yo creo que con la pandemia hay una lección muy fuerte, sí, de que más te vale no descuidar ese campo. ¿Cuál es el sector más afectado con la pandemia a nivel regional? Bueno, en realidad la pandemia te afectó a toda la economía. Y los sectores más afectados son los que no pudieron hacer teletrabajo y los que dependían de fuentes de empleo, por ejemplo, de servicios que tuvieron que cerrar. Y eso fue un resultado particularmente negativo para las mujeres. Entonces yo te diría que la pandemia, de quienes salieron más afectados son los que no pudieron teletrabajar, pudieron teletrabajar en realidad una minoría de personas, y los que tenían los empleos más precarios, más vulnerables, y esas fueron las mujeres. Entonces, yo te diría que dentro de los servicios y las mujeres, esos fueron los sectores más afectados. El tema de los cuidados también, que muchas no tuvieron la alternativa de seguir trabajando y cuidándolo a los hijos. A los hijos o a los viejos. O a los viejos. Exactamente. Tal cual, la casa. Nos vamos, termina esta parte del programa con José Luis Samaniego. Muchísimas gracias, José Luis. José Luis es economista, es director de la CEPAL y nos acompaña cada cierto tiempo acá, lo cual nos da mucho placer porque las conversas son bien profundas. Hasta la próxima, José Luis. Muchísimas gracias. Gracias. Pausa, ya seguimos con más. De regreso en la parte final de Días Contados, junto a Paula Walker, Juan Diego Montalva, comentamos algunas de las cosillas que están dando vuelta, las noticias que ha dejado este día, y entre ellas la renuncia, que fue en realidad, suponemos, una petición de renuncia de este seremi de Educación del Biobío, que es un hombre que tenía larga trayectoria, fue director de liceo, profesor, un señor que se llama Héctor Aguilera, y que tuvo que dejar el cargo por lo siguiente, que al gobierno del presidente, el gobierno feminista del presidente Boric no toleró. El hecho que ocurrió en el Colegio de la Asunción, si bien es cierto, se dice abuso sexual. La gente como que se imagina una situación altamente compleja. La situación que ocurrió fue que un estudiante, ¿cierto?, se acercó a una menor y le hizo, por decir lo que dicen, le hizo tocaciones. Bueno, pero... Pero eso, dentro de los establecimientos ¿A usted no le parece grave eso, seremi? Perdóneme, pero no, ¿cómo va a relativizar la relevancia de una tocación de una adolescente, una niña de 10 años? Por favor. Lo que pasa es que yo no le estoy bajando el perfil, lo que yo quiero decir... Es que eso es un abuso sexual, pues, seremi. Estas situaciones hay que averiguarlas y no tenemos las cámaras, lamentablemente... No captaron la situación. Nosotros hemos dicho todo tipo de situación que ocurra en los... Oye, bueno, hay que destacar la capacidad de reacción y de escándalo inmediata del colega. Sí, de, increíble él. Sí, Más TV 88.5, el programa Buena Costumbre, que dice, seremi, esto está relativizando una cuestión que no se relativiza, ¿no? Sí. Bueno, lo primero, qué bien que el gobierno le pide la renuncia, y le pide la renuncia y lo saca presto. Es decir, no puede ser gratis que se relativice un asunto que tiene un costo tan brutal para la vida, generalmente de las mujeres, pero también hay varones que sufren abuso sexual. Cuando sufres abuso sexual en la infancia,
Es un trauma que te acompaña la vida completa. Y cuando te ocurre cuando eres adolescente, también. Y cuando eres una mujer o un hombre adulto, también. Es una brutalidad. Y él es un seremi de educación que relativiza el término, con lo que ha costado anclar ese término entre todos nosotros y darle al término la importancia que significa. Dice, además, no le cree a la víctima. No, de verdad, el señor lo hizo fatal. Yo saludo que el gobierno le pida la renuncia y se la pida por eso. Y que no existan dobles lecturas. Porque él, que es un hombre ya mayor, debe aprender que aquello que se normalizaba en el pasado es un delito. Y es un delito en todas las edades. Nunca es tarde para aprender ese tipo de cosas. Juan Diego. Lo que es muy, muy interesante es que él dice, esto no es abuso sexual finalmente. Claro. ¿Cómo? Se le dice abuso sexual, pero aquí lo que hubo fueron tocaciones. Claro, una cosa como que le baja el perfil, dice, se piensa en eso. Entonces, y es una cosa muy compleja. Ahora, el gobierno, esta cancha, pensando en el efecto político, sin quitarle gravedad al hecho que acabamos de ver, pero en esta cancha juega bien el gobierno. Cuando sale y dice, nosotros somos un gobierno feminista, nosotros no vamos a avalar este tipo de cosas, se va este seremi. Ahora, ¿por qué no nombras una persona que tenía... O sea, ¿habrá sido bien elegido el seremi? Esa es la pregunta. Pero bueno. O sea, tú ves el currículum y fue director del liceo durante 20 años, funcionario del MEDU. Pero además, imagínate haber sido el director del liceo y que tengas ese pensamiento. A cargo de ese tipo de gente están los liceos. No, pero además imagínate hoy día, cuando tú sabes esto y tú eras alumna de ese liceo, y hoy día que no hay imprescriptibilidad de los delitos, así tú puedes decir, ¿sabe qué? Yo a ese señor, cuando fui alumna de ese liceo, reclamé muchas veces que pasaba esto, y nunca me escucharon. Y nunca me tomaron en cuenta. O sea, se le puede abrir, en particular a esa persona, un tremendo problema. Porque tú puedes reclamar hoy día lo que te pasó hace 10, 5, 15 años atrás, cuando no te escuchaban, porque él no cree que tocar a una niña es un abuso sexual. Sea abuso sexual. Oye, nos quedan algunos minutos. Paula Walker publicó en La Tercera una columna que se llama Arauco tiene una pena, que salió hoy día. Me gustaría que lo comentáramos un poco, Paula, porque creo que das en el clavo, además de, bueno, lucirte entre la audiencia, para que sepa que escribes excelentes columnas en La Tercera. Porque tú dices, Arauco tiene una pena, pero no solamente Arauco. Sí. Es en varios lugares donde hay una pena por la violencia que estamos ejerciendo en distintos niveles, ¿no? Sí, bueno, yo es un poco raro comentar algo que uno misma escribe, pero lo que me pasó ayer, y de hecho escribí la columna súper rápido, la tenía que entregar ayer. Ahí está. Ayer miércoles tarde y se publica hoy jueves. Lo que pasa es que, y esto nace de un comentario de un amigo, somos un país que nos acostumbramos a vivir en violencia y no nos escandaliza. Pero no es solo la violencia de la cual uno como que le echa la culpa al gobierno, ¿no? Y dice, este gobierno no es capaz de mantener a raya. Somos violentos y tenemos ejemplos a cada rato y en todas partes. Yo lo que digo en la columna, que después mi hija me retó porque me dijo, usaste la palabra tunazo, porque efectivamente cito ejemplos de violencia, ejemplos que todos nosotros conocemos. La violencia de los niños. Ustedes saben que los niños, el lugar donde más riesgo niños y niñas corren es en sus familias. Uh-huh. La violencia cuando uno, de las familias que se despojan de adultos mayores y los dejan en lugares y nunca pasa. O sea, muchísimas historias. Y en ese sentido, la maravillosa película de la gente del... la gente topo, ¿no es cierto? Sí. Sí, donde él decía, el actor principal, estoy impresionado de la cantidad de personas desechadas por su familia. Las familias dejan a los enfermos en los hospitales y los olvidan. Lo que nos pasó en el estallido social, arrancar los ojos, disparar a los ojos, romperle un skate en la cabeza a un carabinero. Y nosotros sentimos que todo eso es... A mí lo que me impresiona es evitarle todo tipo de barbaridades a un Paco que es igual que tú. O sea, y el señor que está cenando o está comiendo en un restaurante con su hijo y con su señora y entra una pareja de hombres que seguramente manifiestan su afecto, su amor y se besan o se toman las manos y el señor se para y le pega un combo y cuando le preguntan por qué lo hizo, él dice, es que me violenta. Está delante su hijo, está delante... Es un caso que pasó hace unas semanas atrás. Entonces, lo más fácil es echarle la culpa
al gobierno de turno. Este, el de Piñera, el de Bachelet, el de Piñera, el de Bachelet. Lo más complejo es la acción de cada uno de nosotros, ser capaces de entender que somos violentos, que si nos damos cuenta podemos cambiar y podemos aprender nuestras creencias que nos hacen detestar todo lo que no se parezca a nosotros. Tú no me gustas porque no piensas como yo. Y mi manera de enfrentarte no es el argumento, es ser violento. Mm. Eso, esa era mi columna. Bueno, y es, incluso uno puede ir más allá cuando piensa que no es necesariamente una manifestación violenta lo que va horadando las relaciones y el tejido social, sino actitudes de no me importa, de distancia al interior de la familia. No me mezclo. De negligencia o de micros abandonos que finalmente van hiriendo el corazón de las personas y muchas veces a partir de esa falta de afecto es que empiezan a hacerle sentido actitudes más antisociales, si se quiere. O sea, cuando se habla de que Chile necesita cariño, realmente es porque aparentemente como una cosa cultural tenemos muy enquistado esta respuesta o negligente, o distante, o derechamente de fuerza y de violencia para resolver las cosas mínimas. Fueron muchos años, yo creo, de que la receta era ser winner, ¿no? Sí. Winner. Winner y ganador. Hay que ganar. A toda costa. Hacer la pasada. El esquema pirámide. O sea, no importa si destruyo al otro, lo afecto. Si yo salgo bien parado. Hay una última anécdota, chica, que por mis vínculos con Asia, siempre en los países se habla de qué le gustaría ser a un chino. Entonces me decían, el chino, el trabajador chino lo que quiere es ser dueño de su negocio. El japonés, en donde las empresas son muy importantes, quiere ser el gerente de la empresa. Ya. Y a mí me preguntaban, ¿y el chileno qué hace? Entonces yo le decía, el chileno, ganarse el loto. Claro. O chao, me tendría que hacerse una pasada. O, sí. ¿Me entiendes? O sea, a eso voy como... Y en eso, en esa llegada rápida al objetivo, ahí puede hacerse mucho daño. Entonces, y eso yo creo que no está pasando la cuenta últimamente. Sí. Yo remataba lo que escribí diciendo que al final es un desafío súper cultural. Es un desafío de ser capaces de comprender que vivimos culturalmente en una sociedad con un montón de signos violentos y que no tenemos que esperar que el de al lado haga cosas, que uno puede hacer muchas cosas para, por lo menos, tomar conciencia y tratar de hacer lo más que uno pueda en los lugares donde esté por construir una cultura que no sea una cultura violenta. Bueno, momentos de reflexión como estos son posibles acá en Días Contados, así es que le agradecemos muchísimo la compañía. Termina el programa, nos reencontramos una próxima vez. Buenas noches, Paula, buenas noches, Juan Diego. Buenas noches. Hasta la próxima, gracias por la compañía.